Sí. Dame la joya, sí, tío. Dame duro, majo. El laptop del 98. No se puede dañar, eso me tiene que durar como 10 años más. Bueno, jóvenes, vamos a continuar con su tarea que era... Sí. La tarea era traer algo para el canto del himno de la otra semana que estamos celebrando Fiestas Patrias, ¿ok? Y tienen que hacerlo porque yo me comprometí con la profesora Zuleika que yo me iba a encargar de eso. Miren, tienen que traer una canción, un poema, un drama, una poesía, un video, un Vine, como el de los peladitos estos de Instagram. Pero algo tienen que traer para ese día, porque como ustedes no traigan, ustedes se van a quedar hasta en biología. Porque esta profesora es mi comadre y si yo le digo, los deja. Entonces, se pueden poner de acuerdo, pueden hacerlo individual, pueden hacerlo de grupo. Porque sopa está como en panga, loco. Chao, fila mía también. ¿Tú qué eres? ¿Bird South? No, yo soy servicio. Cha, qué raro. Oh. Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Oh. ¿Será que el director bloqueó la página? ¿Ah? ¿Será que se dio cuenta de lo que yo estaba viendo? Señor director. Señor director, mire, lo que pasa es que yo me metí en esa página porque usted sabe, ¿no? Lo de la ley 61 y eso yo tengo que instruirme, ¿sabes? Es por eso. ¿Aló? Señor director. Vuélvame al internet, por favor. Me voy a perder el capítulo. juguete del apocalipsis zombie de Walking Dead. Yo lo sabía, mi mamá se... Aline averiguó algo. ¿Sabes lo que está pasando? Necesito llamar a mi mamá. Mani, yo tenía como 3 meses que no te escuchaba hablar. Yo fui al colegio, de aquí al lado, y no hay data. La chinito de enfrente a comprar tarjeta y dice que no hay. ¿Será que esto es un sabotaje del Tortugón? ¿O de Donald Trump? ¿Será que vienen los gringos de nuevo? Yo no sé lo que es la vida sin internet, loco. Tengo miedo. Ey, cholo, ¿qué sopa, loco? ¿Qué sopa? Hermanito, este cable de 3 patitas que tú me dijiste, ¿ya dónde es que va, loco? Lo acabo de desconectar y no sé, men. Ay, a la vida, friend. Otra vez con la misma lelazón. ¿Cuántas veces te voy a tener que explicar lo mismo? ¿Tú eres como bruto o qué? Dígale a mi mamá que la quiero mucho y a mi papá también, donde quiera que esté y quien quiera que sea, loco. ¡Ah! ¡No van a dar aquí! ¡No! ¡No! Y lo peor y más traumático es... ¿Cómo vamos a hacer la tarea? Yo estaba terminando mi trabajo de los símbolos patrios en Ilustrador. Pues mandámelo por correo y se fue el internet. No. Mira, qué lindo me había quedado. No sé qué voy a hacer. No sé qué está pasando, ayúdenos, profesor, por favor. Llama a nuestro papá, no sé qué pasa. O llame, mande una paloma mensajera como en su tiempo, una paloma mensajera, mándela, por favor. No sé qué pasa ya. Profe, sin internet no podemos hacer la tarea. ¿Que no van a hacer la tarea porque no hay internet? Eso me da más risa que lo que están diciendo en TVN y que los ratings no sirven. ¿Cómo así que no van a hacer la tarea? Ey, ustedes sí son frescos. Ustedes saben lo que yo tenía que hacer en mi tiempo. Yo tenía que pasar todo el libro a mano para poder estudiar porque yo tenía que devolverlo a la biblioteca. Y para encontrar la respuesta tenía que leerme 6 libros. Nosotros pasábamos más tiempo en la biblioteca que ustedes en Chilao del día de hoy. Ustedes me van a hacer esa tarea con la mano, con el pie o con el fundillo, yo no sé cómo que sea, pero usted no me va a quedar mal, porque en ese acto viene hasta Lucy Molinar. Como ustedes me fallen, lo voy a bajar pero a pre-kinder, ¿oyeron? ¡Eso es una injusticia! Usted va a verlo y lo voy a grabar y lo voy a subir a las redes. ¡Eso es una injusticia! ¡Ah! ¡No hay data, no hay internet! Ahora sí perdieron su principal poder. Ahora no dominan, millennials de la porra. Quítales el internet y le quitas la vida. Dependen de eso más que del oxígeno, o del alimento, o del porno. A mí no me importa lo que tengan que hacer, pero ese trabajo me lo hacen. Chuzo, nunca había escrito tanta vaina, loco. A la vida. ¿Hasta cuándo? Dimos este libro. O sea que la separación y la independencia fueron días distintos. Yo no sabía esa vaina. Aquí dice. Separación e independencia. Es días distintos. Son dos cosas. Distintos. Chicos, yo me encontré con la versión original del poema Patria, escrito por Ricardo Miró. Y esto tiene cara que lo escribió él mismo. Voy a pasarlo en limpio para devolver el libro a la biblioteca. Y huelen tan bonito. Profe. Mire, yo estaba pensando hacer una dramatización acerca del 3 de noviembre y todas estas cosas bien pretty. Pero como no hay internet, yo le quería pedir como un pequeño permiso a usted para poder entonces yo mismo hacer mi propia historia y así como que a pensar que viniese un alien del cielo y bajara y después venía Manuel Amador Guerrero y sacaba el sable de luz y le... Ay, no, y ahora sin internet... voy a tener que sacar los diseños con mi propia creatividad. ¡Qué barbaridad! Me voy a quedar como Edgardo Piqueire. Pero bueno, ni modo, voy a intentarlo. Manny, esto me está costando, pero me está quedando. Diviner. Chuzo, la verdad que sin internet para llegar a la respuesta directa estoy leyendo rantan información. ¿Tú sabías que para el 3 de noviembre, o sea, para la Revolución Panameña, no se disparó ni un solo tiro? Yo pensaba que esa iba a ser como una plena de bien ya, como una película de Rambo. De repente jugaba 007. Pero mira que no, ni un solo tiro. No hubo bala. Nada con N de nothing. ¿Y sabían que el paseo Esteban Huerta, que queda por la Plaza Francia, allá en el casco antiguo, fue nombrado así por el mismo general Esteban Huerta, que era un colombiano? ¡Ay, cállate la boca, cállate! Oye, mira, después de todo sí tenía algo adentro. Digo, algo adentro de creatividad. Me quedó bonita la bandera, ¿verdad? ¿Cuál es tu banderita? Qué bueno ver a estos pelados haciendo lo que verdaderamente importa. Vivir, aprender, hacer crecer a la patria. Voy un momento con ellos allá para hablar con ellos. Hey muchachos, volvió el internet. La miércoles, hermanito. Casi se forma un desastre, loco. Pero bueno. Hecho lo que sopa, loco. Págamelo del telar, loco. Ya resolví aquí. Voy para allá. Manny, ¿tú estás suscrito todavía al canal de YouTube de Quién TV? Pues te recomiendo que te suscribas ya, porque subimos videos nuevecitos, mis amores, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Ay, mi amora, y tú estás viendo el botoncito blanco que está aquí con una I, la I de intriga. Mi amora, esos son videos recomendados, mi vida, así que suscríbete ya, mi amora, porque yo lo vigilo todo lo veo, así que muy bien.